Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos alega que intenta evitar una escalada regional de la situación en Gaza, así como garantizar el suministro de ayuda humanitaria a la franja palestina, a lo que el régimen de Israel, vale la pena destacar, se sigue oponiendo. La cuarta visita del secretario de Estado Anthony Blinken a la región y territorios ocupados desde que iniciara el genocidio contra el sitiado enclave genera suspicacia en muchos sectores. ¿Qué piezas se moverán al finalizar esta cuarta visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Asia Occidental en el actual panorama convulso regional? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El secretario de Estado de Estados Unidos inició desde el pasado jueves su gira por la región de Asia Occidental. La agenda de Anthony Blinken incluye reuniones con las autoridades de Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Palestina y Egipto. Su viaje tiene lugar después de una nueva escalada de tensiones en la región, entre ellos el asesinato del número 2 del movimiento de la resistencia palestina, Hamas, en el Líbano, los ataques de la resistencia iraquí contra posiciones estadounidenses y los acontecimientos en el Mar Rojo. Según analistas, la prolongada agresión del régimen de Israel contra la Franja de Gaza y la extensión del conflicto más allá de las fronteras de los territorios ocupados ha provocado la preocupación de Estados Unidos, que ve en peligro sus intereses regionales. El portavoz de la Cancillería de Irán acusa a Estados Unidos y algunos países occidentales de llevar adelante una política de doble rasero. De acuerdo con Nasser Kanani, por una parte proponen trabajar para facilitar la seguridad y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo ofrecen todo tipo de apoyo al régimen israelí, que es la causa de la inestabilidad. En la misma línea, el jefe del Buró Político de Hamas advirtió que Estados Unidos debe poner fin a su apoyo ciego al régimen sionista. مما تسبب بمجازر وجرائم حرب ضد أهلنا في غزة غير مسبوقة. كما نأمل أن يكون تركيز هذه المرة على إنهاء العدوان على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية. Mientras tanto, la agresión israelí contra diferentes partes de Gaza continúa por 94º día consecutivo. En las últimas horas, unas 250 personas han muerto por los ataques israelíes y, según el Ministerio Palestino de Sanidad, desde el 7 de octubre, más de 23.000 palestinos han perdido la vida y más de 58.000 han resultado heridos. Allí teníamos entonces nuestro material informativo. Gracias al equipo de redacción y producción. Vamos a presentar rápidamente nuestros invitados para esta jornada. Hoy con nosotros Dani Chao, analista internacional, profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y también nos aportará en el análisis Tadeo Castiglione, analista internacional, periodista desde Neuquén, Argentina.
Ya conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Dani, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludos desde Nueva York. Gracias por acompañarnos. Y Tadeo, bienvenido a esta edición de Detrás de la Razón. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Dani, por la invitación y un placer. Un gusto. Vamos a iniciar el análisis. Un tema que además concentra muchas aristas y esperemos que el tiempo nos sea favorable para abordarlas todas. Yo inicio contigo, Dani. Cuarta visita del secretario de Estado Blinken a la región desde que inició pues el genocidio contra Gaza. El Departamento de Estado tiene sus alegatos o justificación en, y los voy a citar, evitar una escalada regional, así como garantizar el suministro de ayuda humanitaria a la franja palestina. Pero cuando escuchamos esto y vemos la realidad, realmente no concuerda. ¿Qué otros factores, Dani, a tu consideración hay que añadir a esta gira de Blinken? Blinken se ha convertido en un símbolo de una diplomacia genocida. Los gringos podrían frenar o parar esa guerra genocida contra el pueblo de Gaza si ellos quisieran. Son ellos que aportan todo el apoyo y las armas a Israel. Estamos hablando de miles de millones de dólares a través de 75 años. Discúlpame, está sonando una alarma de fuego. Voy a responder. Adelante, cosas que pueden pasar cuando estamos en vivo. A ver. Allí mientras Dani Chao apaga su alarma. Ok, proseguimos con el análisis, Dani. Bueno, vamos a darle el pase en este momento a Tadeo Castiglioni desde Argentina mientras nuestro otro analista resuelve este inconveniente. Y yo voy con la misma interrogante contigo, Tadeo. ¿Qué otros factores hay que añadir a esta gira de Blinken cuarta en Asia Occidental? Es interesante porque esta gira tiene también su materia internacional muy pegada a flor de piel. De esta manera, Blinken y la diplomacia desde el Pentágono de Estados Unidos busca apaciguar las aguas, tratar de dar una lavada de cara a su política exterior, despegarse un poco de Israel y tratar de recuperar a sus aliados, principalmente del mundo árabe y principalmente a las monarquías del Golfo Pérsico. De esta manera, esta visita de Blinken es totalmente mentira que se trate de una cuestión humanitaria o que verdaderamente les interese Gaza, sino que lo único que importa es tratar de salvar sus intereses a sus aliados en la región, tratar de alguna manera engañarlos nuevamente, tratar de manipular la situación para que continúen jugando su juego. Es interesante observar que tres de los países que visita Blinken son países que ahora pertenecen al BRICS. Sí. Estados Unidos se da cuenta de su pérdida de influencia en la región y trata de recuperar su rol, su papel protagónico como potencia injerencista en la región, y de esta manera trata de hablar sobre cuestiones humanitarias, sobre que va a entrar ayuda humanitaria a Gaza, sobre ver cómo se va a reconstruir Gaza, que esto, que lo otro, cuando en realidad, como bien lo decía Dani hace unos minutos, son los principales promotores de esto. El mismo canciller de Irán ya había dicho que Israel está herido de muerte y la única manera de que continúa con su locura es porque Estados Unidos lo apoya. De esta manera podemos decir que esta visita de Blinken tiene como fin tratar de recuperar los lazos con los países en la región y tratar de alguna u otra manera de ver cómo puede recuperar Washington algunas posiciones estratégicas. Sí, de esas posiciones ya vamos a hablar un poco más adelante. Incluso vamos a tomar en cuenta hasta esta hora de iniciado el programa, pues esperamos la información que salga de ese encuentro entre Blinken, Netanyahu y parte del gabinete de este en territorios ocupados. Yo regreso ahora sí contigo, Dani, ¿me escuchas bien? Sí. Habías dejado pues la idea allí sobre la mesa. ¿Puedes continuarla para pasar a la otra interrogante? Adelante. Los Estados Unidos sigue 100% responsable. El sionismo es una creación de los intereses imperiales, primeramente en el 1948 por el Imperio Británico, ahora por los intereses gringos. Igual que han utilizado a Israel como un poder subsidiario, nosotros aquí, según WikiLeaks, y por eso es que Julian Assange, así como un preso político, aquí tenemos muchísima documentación de que el Estado Islámico también ha sido un factor subsidiario que los gringos han utilizado para provocar inestabilidad, como nosotros vimos la semana pasada en Irán.
Parece que sí, que los gringos sí quieren una guerra contra Irán, contra el eje de resistencia. Ellos siguen atacando a Hezbollah, siguen atacando a las milicias en Irak, en el aniversario del asesinato del general Soleimani, que no fue sencillamente un general iraní, fue un general de toda la región y un general de todos los pueblos oprimidos, una especie de general de Che Soleimani, en el espíritu de Ernesto Che Guevara. Esa provocación en el cuarto aniversario de su muerte demuestra que ellos quieren mantener a Irán, a Irak, a toda la región como neocolonias. Y eso es la importancia del sionismo. No es una cuestión de religión, es una cuestión colonial, de dominación extranjera. A ver, regreso contigo, Tadeo, y fíjate, ya Dani lo ponía sobre la mesa, esos hechos que han venido aconteciendo en estas últimas semanas y que no podemos separar de esta visita, y sobre ello te quiero preguntar, voy a hacer como un bosquejo rápidamente de parte de esos hechos que hemos observado, el estallido en la frontera sur del Líbano por los ataques israelíes y por supuesto las represalias, las respuestas de Hezbollah, el asesinato del número 2 de Hamas en un ataque israelí en Beirut, la capital. Pasando, traspasando esa línea roja, ¿no? Los atentados terroristas en el sur de Irán, ya Dani lo mencionaba, atribuidos por el Daesh, tardíamente vale la pena destacar, y esas represalias que hemos visto ya en los últimos días de la resistencia de Irak en Haifa y contra dos bases ilegales estadounidenses en Irak y Siria, y hacia esto además le sumamos lo que estamos observando en el Mar Rojo con las represalias de Yemen. Bueno, luego de observar todo esto, ¿cómo crees que influyen en los intereses de Estados Unidos en Asia Occidental, que ya incluso asoma conversaciones sobre, y los voy a citar nuevamente, la gobernabilidad de Gaza y lo que ellos llaman la planificación posguerra cuando, según Israel, logre su objetivo de erradicar a Hamas? Es interesante porque si uno observa el panorama, Estados Unidos se ve perjudicado por apoyar y por continuar apoyando al máximo al régimen sionista de Netanyahu, que ya ha perdido toda credibilidad internacional y que incluso ya hay demandas internacionales ante diferentes cortes para que sean juzgados tanto Netanyahu como parte del gobierno por crímenes de guerra, los cuales son totalmente evidentes. Estamos viendo que Estados Unidos tal vez está tratando de reorganizar su estrategia regional, pero que cometería un grave error si verdaderamente piensa que apoyando a Israel y apoyando lo que son de los gatíes de la Franja de Gaza para enviarlos al Sinaí o a donde quieran, esto puede ser un desencadenamiento de un conflicto mucho mayor que Claro. vería Estados Unidos en medio de un año electoral sus intereses perjudicados. Hay que ver hasta qué punto ese eje sionista en Washington, en Estados Unidos, ese lobby que existe, es vital para las elecciones del Partido Demócrata. ¿Qué tanto le están pidiendo a Biden para hacer sus jugadas? Y acá hay otro punto interesante porque Blinken está en la región, pero Lloyd Austin está en terapia intensiva, el encargado de defensa, y lo cual ha dejado desencabezado a Estados Unidos de una pieza importante con gran conocimiento en la región y demás. Entonces, están tratando de ver cómo hacen para reacomodar, cómo hacen para salir hacia adelante en esta situación, pero también hasta qué punto deben o no despegarse de Netanyahu, como lo mismo han hecho con Zelensky. Por lo visto, también el monstruo que ha creado también se quiere devorar a su mismo creador. Hay que ver hasta qué punto todos estos factores se coordinan y, lógicamente, hay una resistencia y cualquier ataque totalmente descarado de Estados Unidos abiertamente contra Irán va a tener sus grandes repercusiones en toda la región por la próxima década. Fíjate, Tadeo, tú mencionabas efectivamente el panorama nacional estadounidense, esas elecciones de 2024, y yo me voy a bajar un poquito en esos puntos o en ese esquema que tengo propuesto en mi hoja para volver con Dani y preguntarle justamente ese interrogante. Dani, ¿está claro Benjamín Netanyahu que se mueve a contrarreloj y lo que podría significar que, por ejemplo, un país como Líbano u otro país en la zona entren de lleno en guerra? Y en este sentido, te pregunto si puede y quiere Estados Unidos en un año electoral en su propia casa, pues seguir dando soporte a todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los grandes intereses militares son los que dominan aquí en la prensa,
y en la política, pero el pueblo estadounidense no está a favor de este genocidio. Cada día se revela más que se trata de un David contra un Goliat Goliat. genocida. Hay encuestas que indican que el 75% de la juventud está contra Biden y cómo ha manejado ese genocidio. Por más censura, por más shadow banning que nosotros estamos viviendo aquí, la verdad siempre sale a luz. Entonces no hay duda que eso está impactando a Biden, porque él siempre tiene como mandar cientos de miles de dólares para más guerra y agresión a Zelensky, a Netanyahu, ahora a Guyana contra Venezuela y Taiwán contra China. Pero aquí preguntamos si nuestras necesidades, aquí hay inflación, aquí hay sobredosis de drogas, aquí hay grandes problemas a nivel social. Y Trump ha planteado que él quiere más inversión social. Entonces, todas las encuestas están indicando que Trump está ganando, a pesar de una campaña de lawfare, que no están dejando que Trump ni siquiera puede correr en algunos estados. Entonces, aquí hay un ambiente de una polarización. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención en el 2024 a eso. ¿Quién iba a pensar que el pueblo palestino, un pueblo anónimo, el pueblo más olvidado y abandonado por 75 años, iba a ser un factor clave en entender las elecciones presidenciales de este año? De hecho, bueno, calculábamos que iba a ser efectivamente la situación entre Rusia y Ucrania y fíjate cómo de alguna u otra forma, aunque no hay que olvidar todavía que sigue aconteciendo allí en la Europa del Este, pero el foco de Estados Unidos se vino acá a Asia Occidental de lleno, de completo, Dani. Voy contigo, Tadeo, y hay un punto que no quiero que se quede por fuera ya en la recta final del programa, porque en medio de todo esto ha salido información de que el gabinete israelí estaría negociando con varios países, entre ellos, imagínate tú, la República del Congo, un país africano, para el reasentamiento de palestinos de Gaza. Esto incluso lo informó el diario digital Times of Israel. Públicamente Estados Unidos ha expresado su oposición a la retirada forzada de palestinos en Gaza, pero ¿qué tanta fuerza cobrarían estos planes tras la visita de Blinken? Recordemos además que dos de los principales ministros ultraderechistas del gabinete de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, insisten en la necesidad de que los palestinos pues salgan de la franja para recolonizar el territorio. Bueno, estamos otra vez ante una locura inusitada. El mismo Estado de Israel que se apaña en que fue víctima de un genocidio, de que fue víctima de una persecución, ahora contra sus prójimos y contra los habitantes originarios de la tierra aplica el mismo genocidio y las mismas prácticas que el mismo gobierno nazi quería hacer con los judíos de deportarlos al África o en otro lugar para que no molesten. Vemos que tienen la misma mentalidad. Respecto a qué tan creíble y qué tan posible puede ser este escenario, pues este escenario sería posible si toda la coalición de la resistencia se dejaría afectar y dejaría que esto suceda, pero no lo van a dejar que esto suceda. Entonces vemos de que Israel, en avanzar en este sentido, estaría escalando a una guerra total en la región, ya que la causa palestina es la causa de todo el mundo árabe, y esto ya no queda duda. Y incluso el eje de la resistencia se puede ampliar mucho más. Tanto el gobierno de Siria, el gobierno de Arabia Saudí, entre otros gobiernos en la región, podrían tomar cartas en el asunto también. Y esta situación podría ir a escalar mucho más allá del Líbano, mucho más allá de un conflicto entre Irán e Israel. Y el principal perjudicado de esto sería la misma entidad sionista que estaría poniendo en juego su propia existencia. Esto también es algo interesante a tener en consideración, que en las últimas semanas se ha hablado de hasta que hay dos grandes posibilidades para la resolución de este conflicto. El primero, que Netanyahu abandone definitivamente la franja de
Gaza, esto sería que su gobierno caiga y que sea enjuiciado por, bueno, todos los crímenes, principalmente primero por los cargos de corrupción que tiene en el mismo Estado de Israel, sí, el cual ya fue condenado anteriormente, y esto podría dejar en stand-by la situación y patear el conflicto para dentro de unos años más. Pero en caso de escalar este conflicto, de querer hacer una migración, un éxodo masivo de Gaza, estaríamos hablando que estamos ante una guerra total en la región y en los cuales la misma supervivencia del Estado de Israel está en juego. Y habría que ver de ahí en el campo, ya estaríamos hablando de lo técnico-militar, cómo se soluciona y cómo se resuelve toda esta situación, lo cual no sería para nada deseado. Y menos para Estados Unidos ser arrastrado a una nueva guerra con todos los costes y en una guerra donde ya no tiene todas las ventajas y no tiene todas las cartas para ser un claro vencedor o marcar una clara diferencia. Por lo cual, la situación verdaderamente hasta este punto, hasta este momento, está bastante tensa y la cuerda se va hilando más finito y hay que ver hasta qué momento esto se aguanta y hasta qué momento esto puede romperse y las derivaciones que puede tener. Con todo y todo, el régimen de Israel aún dice que pretende alargar esto hasta 6 meses. Y además también hay que tomar en cuenta que de todas esto del reasentamiento de palestinos es totalmente violatorio de toda norma del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Dani, ya estamos pues en las conclusiones y si te pregunto, basándonos para cerrar, basándonos en lo que vimos tras las 3 visitas anteriores de Blinken a la región, ¿qué esperar ahora luego de que se marche, luego de que se vaya, tras las más recientes reacciones de los funcionarios con los que se reunió? Y también te pregunto si de eso, de lo que pase tras esta 4ª visita, podría ser determinante el que se desborde un segundo frente bélico por completo. Es una diplomacia colonial. Los gringos buscan dividir la región. Ellos buscan resaltar siempre unas divisiones que ellos mismos han inventado entre suní y chií. Ellos, el colonizador, requiere de divisiones para poder conquistar. En la región ellos quieren gobiernos sumisos como gobierno saudita y de las otras oligarquías corruptas. Ellos buscan dominar a través de lacayos regionales. Por eso ellos tienen tanto miedo a Irán, a Hezbollah, a la resistencia en Irak, a Bashar al-Assad y al ejército árabe sirio, donde se han muerto por encima de 150 mil soldados sirios luchando contra el Daesh. Entonces, se ha quedado claro que ellos no van a aceptar ninguna resistencia. Y eso es lo que representa Palestina. Los pueblos de la región y los pueblos del mundo no van a abandonar el pueblo originario del Medio Oriente. Por más mentiras, por más amenazas, por más censura, por más genocidio, Palestina representa la humanidad, representa la verdad, representa los intereses de los pueblos humildes e indígenas del mundo. Entonces es importante seguir educando aquí, marchando. Hay marchas todos los días aquí en Nueva York, tratando de bloquear puentes y carreteras para que Palestina y Gaza puedan sobrevivir. El boicot hacia Israel sigue en marcha desde gran parte de la sociedad civil organizada y los movimientos de solidaridad con Palestina. Ya el tiempo se nos agotó, pero seguro nos reencontraremos para un próximo análisis acá en Detrás de la Razón. Gracias, Dani. Mil gracias, Tadeo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Así el panorama de la voz de nuestros analistas, mientras pues todo esto o un alto el fuego sigue siendo tan incierto. La Organización Mundial de la Salud advirtió el domingo que lleva casi 2 semanas sin poder llegar al norte de la Franja de Gaza debido a los bombardeos del ejército de la entidad sionista. ¿Cuánto más tendrá que esperar la gente inocente para el final de este real infierno? Bueno, mañana nos vamos con más análisis, seguimos con el foco allí en la Franja de Gaza, pero cómo la prensa, los comunicadores, los profesionales de la comunicación están siendo también blancos de las bombas del régimen de Israel. Buena jornada, les esperamos mañana.